Por mí, pues otra vez. Es que te le haga esa vuelta. Un poco vinagre. Del mozo. No, que me quedo dormido y después se me quema. Señores,
están en cuestión del arrastre. Como ven, estamos aquí en la feria de ganado, concretamente de la ciudad de Telde. La verdad que cada día hay menos participantes, menos animales. También el sitio cada día es más corto aquí en Telde, no sé por qué. Pues nada, seguimos por aquí viendo lo que es concretamente la feria de ganado aquí en la ciudad de Telde. De la zona donde se va a oír para dar la salida, yo voy contándoles un poco lo que es el arrastre de ganado y en qué consiste. Es uno de los deportes autóctonos. Vamos a ver, Adrián, vamos a ir enganchando la primera y así yo me pongo por aquí a ver hasta dónde me llega. Si yo voy cando, tiene que ser del mismo sexo. Eso es una de las características de este deporte autóctono. Vamos. Por 600 kilos, vacas de segunda, para esos dos cochinillos que vemos por ahí, los burros, el mulo, son ganaderos que hoy pues han venido para que ustedes disfruten un poquito más de lo que es nuestra tierra, de lo que son nuestras razas autóctonas canarias. Vamos a empezar además con el veterano de nuestro arrastre. No vamos a decir cuántos. Claro, tiene unos hoyos, tiene unas piedras, no podemos tampoco correr mucho con las vacas, pero para que vean lo que se basa el arrastre de ganado, una yunta de animales enyugados, tienen esa especie de palo que va en la cabeza, que es el yugo, y amarrado a esa especie de peso determinado, tienen que recorrer una distancia, que en un concurso son 35 metros de ida, hasta que demos la vuelta aquí, 35 metros de vuelta, 70 metros en un tiempo que no pase de los 3 minutos reglamentarios. Entonces vamos a dar un aplauso a nuestro veterano José Mayor con esta yunta de vaca de segunda categoría. Dejar de cantar no puedo. Seguimos con otra yunta también de segunda categoría, yunta del municipio de Teror, señor Enrique Naranjo, y también son yuntas que participan en concurso, como habíamos dicho al principio, al ser una yunta de tercera categoría, va a tirar en concurso por 600 kilos.
hoy aquí, uy, que se quieren venir conmigo. Todos estos animales que están viendo hoy aquí son nuestra raza de bovino autóctono. Una cosita que les había dicho, la dificultad del arrastre de ganado, por supuesto, es el giro. Ni la corza, ni la yunta, ni el ganadero pueden tocar el tope, porque si no se les suma 10 segundos al tiempo total. Esta yunta de vacas de tercera categoría. Tierra. El relevo generacional. Por eso una de las razones por las que siempre hacemos trilla, hacemos todas estas cosas para que los niños es para que conozcan un poco el sector primario, para que conozcan un poco de todo lo que se hace todavía en ganadería. Yo quisiera darle vida y tenerla siempre en uso. Observando a la cámara, nos encontramos en la Plaza San Gregorio. La verdad que muy buen ambiente, se ve como día festivo, mucha gente en los ventorrillos comprando, como es normal. Y creo que hoy fue también lo que fue la feria de ganado. No, está abajo, la feria de ganado aún está abajo. Está abajo, vale, pues como no pasé por allí, pues venía llegando ahora y la verdad que veo muy buen ambiente. Creo que está la función, la misa, y ahora será la procesión cuando termine. Pues la verdad que estoy ilusionado con ver toda la gente en la Plaza San Gregorio. Y como siendo desde el día, pues nada. Pues nada, se te perdió una cosa buena ayer en la romería. No pude asistir, Servando, porque tuve un almuerzo con los compañeros de la quinta del 77 del cuartel, y la verdad que lo pasamos muy bien, arriba en las lagunetas, en San Mateo, pero me quedó más bueno haber venido para acompañarte en la retransmisión de la romería. Ya la veré en la televisión, Gran Canaria Televisión, y para todos ustedes, Gonzalo, Agustín y tú, pues un saludo muy fuerte y un abrazo. Buenos días para todos. Nos encontramos aquí con el concejal de festejo del muy ilustre Ayuntamiento de Terde y paseando un ratito por aquí, ¿no? Sí, pues, mira,
viendo que todo esté bien, terminando las fiestas y nada, ahora tenemos el desfile de ganado y espero que lo estén disfrutando, la procesión esta tarde. La procesión esta tarde, sí. Pensamos que era una mediodía. No, ahora es el desfile y esta tarde la procesión. ¿Y qué pasa, los animales por aquí? Sube por Diego de la Fuente, presentan al patrón, salto, o sea, al patrón de la ciudad, se le entrega un detallito y continúa por aquí y ya se va a pasar. Bueno, me parece bien, hombre. Y una preguntita, ¿qué tal salió todo anoche al finalizar? Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que fue una segunda romería este año de San Gregorio de Tamaturgo para mejorar seguramente en muchos aspectos, pero no nos podemos quejar. La verdad que salió todo muy bien. Tuvimos el sistema de este nuevo de cámaras de vigilancia para dotar de mayor seguridad a los cuerpos de emergencia y seguridad de aquí. Y de paso, pues llegar a toda esa gente que no puede asistir por motivos de salud o lo que sea, llegar a sus casas y que pudieran disfrutar de la romería en directo. Y una pregunta y una duda. Anoche me llamó mi hija que se estaba retransmitiendo a través de Gran Canaria de Televisión. Sí, es lo que le estaba comentando. Tenemos ese dispositivo de cámara que, aparte de la seguridad, nos daban un plus en el sentido de en directo poder llegar a muchas casas para esas personas que no pudieron acudir. Sí, no, te lo digo por eso, porque no sabía qué emisora la que estaba retransmitiéndola. Y hoy me dijeron que era Gran Canaria Televisión. Pues mira, para otra nosotros. Pues sí, bueno, al final podían meterse en el enlace cualquier televisión, cualquier medio de comunicación que lo quisiera. Creo que es de actualidad también y algunos más se sumaron al enlace y podían llegar a mucha más gente que se trataba. Pero ninguna cadena de televisión, digamos, sino Gran Canaria Televisión. Sí, yo lo vi, puede ser. Yo como estaba aquí no pude verlo, pero me alegro mucho. Pues nada, por la iniciativa que tuvieron, felicidades, y la verdad que por lo menos a mí la romería me encantó y espero que el próximo año sean muchos más y que haya muchas más carretas, porque un pueblo como este tiene que haber muchas más carretas. Muchas gracias, por eso digo lo de mejorar, y en ese aspecto tendremos que mejorar y ir añadiendo barrios, hacer que los barrios se sumen a colaboren con estas fiestas, que ya lo hacen algunos de masía, y que se sumen también otros municipios, como así fue el año pasado, para que San Gregorio, oye, esté a la altura de lo que se merece esta ciudad. Efectivamente, porque no sé cuántos barrios tiene Telde ahora mismo, porque... 72. Y que haya seis carretas, me cacho la mar, que eso da, no da pena, sino te da, ¿por qué todos esos barrios se reúnen y mandan carretas que San Gregorio y San Juan lo merecen? Bueno, por eso digo que hay que mejorar. Sí. Y la crítica constructiva al final nos hace que día a día podamos resolver todos estos problemas y eso, el principal error que tuvimos, quizás, por llamarlo así, era la poca cantidad de carretas. Pero bueno, para eso hay más años. No es crítica, sino lo importante es que... Y te dejo porque va a empezar el desfile. No, pues nada, venga, sí, sigue bien. Venga, me alegro de verte. Thank you.
te quiere. Felicidades, Loli. Loli, felicidades. Ni caso. Bueno, gracias. Empuja, empuja. Igualito que el dueño. Adiós, jefe. Bueno, son gajos, del oficio, ahora todo bien, ¿cómo están? Sí, gracias.
Ya el santo se retira, San Gregorio se retira porque acaba de terminar lo que la ofrenda de... de la feria de ganado, amigo. Buena chica. Bueno. ¿Ya reuní? Ya salió ya. Señora, la escritura y venga. No tiene que ir. A las 8. Me voy a hacer una foto con las cocineras. Mira, yo te la saco. Esta es la cola para ahora mismo el potaje. Este es el macho potaje que está ahí dentro. La ciudad de Telde ha vivido este fin de semana los principales actos de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo. El sábado hacíamos esa romería ofrenda que salía desde la Barranquera hasta aquí, hasta la Plaza de los Llanos, donde se recogían cerca de 8.000 kilos de productos que serán entregados en estas horas a las familias más desfavorecidas de la ciudad. Por la noche hubo verbena en las Ramblas con Armonía Show, con DJ Promaster, también en la Plaza de San Gregorio Canaceres y otros grupos. Y por la mañana, bien tempranito, la diana floreada, los huevos y las charangas empezaron a sonar por las calles de los Llanos. Se empezó a hacer el potaje, estuvieron los cuchitos abiertos, la feria de ganado, las muestras de artesanía, la feria empresarial y muchísimas actividades. El fin de semana ha sido intenso en la ciudad de Telde para celebrar las fiestas de San Gregorio Taumaturgo. Y hoy, concretamente, sabes que está la feria de ganado y el potaje. ¿Qué tal? Pues muy bien, el potaje estaba programado para repartir a partir de las 2 de la tarde y visto ya la afluencia y las ganas de degustación de ese potaje, hemos decidido abrirlo ya para ir pues entregando ese potaje canario a las familias, a las personas que se acercan a esta plaza de San Gregorio. Y la feria de ganado muchísimo mejor respecto a otros años. Ha aumentado el número de cabezas de ganado y también vemos esas generaciones, los más pequeños de la casa también, pues llevando un ternero, llevando una cabra, llevando un perro, y eso significa que hay futuro en esta tierra. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Que sea un éxito el final de la fiesta, total, desde el principio al final, y hablaremos y desearte lo mejor. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por hacerle el seguimiento y por llevar lo que es la ilusión de la fiesta y todo lo que conlleva a muchísima gente. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que aproveche. Gracias, Mario, gracias, Mario, Mario. Gracias, gracias. A disfrutarlo, Mario. Repartiendo el potajito ya, que hermoso potaje, la verdad que da gusto, y son unas profesionales de la, como la copa de un pino, porque ver cómo está el potaje, la verdad que es un éxito. A disfrutarlo.
verdad que la cola ahora mismo está bastante bien, y aquí es un amigo que... Aquí viene mi pareja, aquí mis amigos, la parejita. Mira. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, viniste a buscar potajitos hoy? Claro, hay que estar el día para ello, además. Sí. Mira, no te alejes mucho, ponte aquí. Bueno, a disfrutar del potajito. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Yeah.
Decimos que somos de Telde, fíjense ustedes, para nosotros es un orgullo decir que somos de Telde. Ni uno de Telde. ¿Cómo no? Este día sí se va a huir, este es de Telde. No, pero es de Telde. A ver. Más vale Telde que nunca, ¿eh? Mire, le vamos a decir una cosa. Nos encanta que nos agreguen a las redes sociales. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, después tenemos Instagram. Y ahora, esta semana hemos puesto una novedad de redes. Que nos encanta que nos agreguen a esa red porque son, serán amigos para toda la vida. La red se llama Bizum. Ustedes nos mandan 50 euros por piso, son amigos ya nuestros. Y pueden mandar a través de que quieran. Todas las que ustedes quieran, son más amigos, no hay límite. Y le mandamos un pin. ¿Y eso? Le mandamos un pin. Con la música canaria, con la música parrandera, nosotros somos una parranda que somos lo más raro del mundo. Nosotros no da igual que nos critiquen, que digan que si tocamos esto, que si tocamos lo otro, no da igual. Si ustedes se lo pasan bien, nosotros también. Nosotros lo pasamos bien, por lo menos. Y vamos a hacer una canción de un grupo que muchos de los que estamos aquí llevamos el peinado del grupo ese, ¿no? Lo que pasa es que se nos quedó un poquillo corto, pero seguro que se acuerdan de esta canción.
la música mexicana. No sé por qué, pero está por ahí a veces. No volveré, un poquito más lento. Vamos a hacer un poquito más rápido. Si después me cuadra, no volveré. No volveré más nunca. Me muera por ti.